Los países europeos que participarán en la próxima cumbre del G20, liderados por Alemania, se aliaron en favor del libre comercio y del Acuerdo de París contra el cambio climático en un frente unido ante el proteccionismo de Estados Unidos. La canciller alemana Angela Merkel reunió en Berlín a los líderes de Francia, Reino Unido, Italia, España, Holanda y Noruega, además de los máximos representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, para consensuar su estrategia de cara a la cumbre de Hamburgo, que tendrá lugar el 7 y el 8 de julio. Su objetivo, explicó, es lograr una actuación concertada ante los principales desafíos de este siglo, desde la economía y el cambio climático al terrorismo, la inmigración o las pandemias. Es por ello que todos los presentes ratificaron su adhesión al Acuerdo de París tras la salida de Estados Unidos y abogaron por un comercio abierto y justo frente al proteccionismo y al aislacionismo. Así, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, exigió claridad frente a estas dos posiciones. Por eso, nosotros apoyamos la libertad de comercio, nosotros queremos que haya claridad contra el proteccionismo, apoyamos también el multilateralismo y pedimos que las reglas de juego sean iguales para todos y se respeten. Los líderes europeos dejaron en manos de Merkel cerrar un texto de conclusiones que las principales economías del mundo y las potencias emergentes puedan suscribir en Hamburgo, pero la canciller no quiso aventurar qué ocurrirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Junto al cambio climático y el libre comercio, la inmigración se coló entre los temas de la reunión ante la llamada de auxilio del primer ministro italiano Paolo Gentiloni a sus socios europeos, que aseguraron sería un tema frente al que actuarían en la próxima semana. Quien no participó en la rueda de prensa fue la primera ministra británica Theresa May, que tras el encuentro tuvo que regresar a Londres para participar en la votación en el Parlamento de su programa de gobierno.